Ella es Rosalba Morales Benítez, candidata de Grupo Repsol González Canarias, y lucirá un diseño de Cristian Santana. Muy buenas, Rosalba, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, pues súper bien. Te dio una cara de felicidad, que hasta Whisquito, vamos, hasta Whisquito estaba durmiendo y hizo, ¿cómo? Es que soy feliz, vamos, desde el momento que sé que voy a estar aquí. Cuéntame, ¿cómo sabías que ibas a ser una de las candidatas? ¿Cómo fue eso? Pues en mi caso, por ejemplo, Cristian no hizo casting, sino él, por ejemplo, es un diseñador de Wimar y lo que quería era una chica wimarera, que todos fueran familia. Y la verdad que en Wimar ya de por sí hay muchas chicas muy guapas que les hace mucha ilusión, pero él pensó en mí y yo la verdad que desde ese momento estoy todos los días agradeciéndole. Estás en una fantasía. Estoy en una nube. Es que te lo veo, se te nota. Es que es un sueño desde pequeñita que no pude cumplir de chiquitita y dije, pues... Pero lo estás cumpliendo ahora, o sea, los sueños se cumplen. Sí, totalmente. ¿Cómo te estás preparando? ¿Los pesos? Sí. Ya es que veo ese traje y te lo estaba diciendo a la compañera de antes y... Tiene que pasar una barbaridad. Sí. Pero sí, me estoy preparando. Tengo una monitora personal que encima es mi pareja, o sea que tengo muchísima suerte. Y es un gimnasio de Wimar, que es el Wii Fitness Center. Entonces, a partir de ellos, pues con sus instalaciones, tengo un entreno personalizado, sobre todo enfocado a cadera, piernas, que es lo que más importa para tirar del traje. Y bueno, y un poquito regulando la comida, tampoco una dieta súper estricta, porque tampoco puedes ni bajar muchísimo ni subir, porque una vez te toman las medidas, pero más o menos controlando y con el objetivo súper claro a la hora de entrenar. ¿Y las visitas al taller cómo están siendo? Casi todos los días tengo que voy, porque lo bueno es que me pilla en casa, porque claro, es en Wimar donde se está haciendo, y la verdad que voy todas las tardes que puedo. Cristian me recibe súper bien, todo su equipo me recibe súper bien, me tienen como una princesa. Y bueno, tengo mi primera quemadura ya. Ay, esas son heridas de guerra. Me ¿eh? Salió una super bolsa que no podía cerrar el dedo, pero yo hasta contentada con eso. Yo era, ay, me quemo, pero da igual, hay que seguir. Y... mira, Wisquito y yo lo que queremos saber es quién es Rosalba. Más allá de una chica que tenga ese sueño, ¿quién es? Vale, pues nada, Rosalba es una chica de 23 años que siempre me ha gustado el mundo del espectáculo, siempre he bailado desde clásico, contemporáneo, un poquito de urbano. Y nada, el mundo del escenario siempre me ha gustado. Claro. Desde pequeñita siempre, todo lo que es el mundo así de luces, de siempre lo he llevado un poquito arraigado también por mi familia. Y nada, soy una persona humilde, soy una persona cercana, que no se me caen los anillos por tener que ayudar a hacer cosas, no me importa. También me doy bastante a los demás. Siento que soy una persona que conecta con la gente y este año me gradué en psicología. Qué puedo buena. Decir que soy psicóloga. O sea, te vamos a tener una candidata psicóloga. Sí. ¿El tema nervios, cómo crees que lo vas a afrontar o ya no te pones nerviosa? A ver, yo soy de ponerme nerviosa justo antes. Lo estaba hablando con mi compañera Lucía, no coincidimos al llegar, y es eso, es el momento antes, la ansiedad de, ay Dios, que salga bien, pero una vez ahí lo que tienes que pensar es disfrutar, porque es algo que no se va a repetir. Entonces, lo que quiero es, cuando acabe mis 3 minutos y medio, decir, yo ya, para mí, ya gané. Yo quiero estar contenta conmigo. ¿Y qué consejo le das a las chicas que tengan esto como sueño? Que lo vivan, lo disfruten al máximo desde que lo saben. Aunque quieras que sea el día de la gala ya, tienes que vivir el proceso porque es súper bonito y es con lo que te vas a quedar al final. Claro, totalmente. ¿Y tu familia qué opina? Ellos son mi fan número uno. Y yo, bueno, mi madre parece que se va a presentar ella. Qué bueno. Sentir el apoyo, ese calor y ese cariño de tus seres más cercanos, lo que te va a dar es un impulso. Sí, exacto. Totalmente. Y pensar que cuando se abran las puertas del escenario no los veré a lo mejor, pero seguro que los escucharé. Y eso para mí también es una gran motivación. Qué bueno, la verdad que me alegro muchísimo. A ver, gracias. Whisquito y yo te deseamos mucha suerte. Y una última cosita que yo siempre suelo preguntar en estos casos, y es si tú te replantearías el volverte a presentar más adelante a Reina, o es algo que se queda ahí. Hombre, yo no lo descarto tampoco, claro, si se puedo tener otra vez la oportunidad, pero lo que quiero pensar y enfocarme es en esta, porque sé que sí o sí, aunque en un futuro pueda tener la oportunidad, sé que como esta no va a haber. O sea, sí o sí es una experiencia única. Porque tú ya estás presentado en certámenes o algo así. En Mi Sur con Sandro. Ah, en 2018 fue cuando empecé ahí más o menos con los certámenes. ¿Y ya te has seguido apuntando en cositas? Y en galas así, pero
no, claro, certámenes a nivel... Claro, algo más pequeño. Sí, y bueno, Romera Mayor, soy de Weimar también. Ay, qué bueno. De este año. Qué bueno, me alegro un montón por ti. Sí. Gracias a eso conocí más a Cristian. Claro, total. Pues mira, esas oportunidades que te está dando la vida las tienes que agradecer muchísimo. Sí, y aprovecharlas. Mucha suerte, se te ha acabado el tiempo y para nosotros es un placer que hayas estado aquí. Gracias a ustedes.